Okay, good morning, everybody. Today is Monday, 26 October 2020. Okay, so we are working in science. Open your science notebook, please. Open your science Teacher, notebook. Por yeah. Interrumpir. Pacheco Fresh presente. Perdón. Okay, no problem. Okay, so please show me in the screen your work. Por favor, quiero que me muestre su trabajo del organizador gráfico que hicimos. Humans and animals. Human and animals. Show me in the screen, please. Okay, Emily, thank you. Emily Cedeño, thank you. Cristina Figueroa, Danae Salazar. Montes Camila, very good, very good. Luciana Ibarra, okay. Yo me confundí, le hice el de las plantas en vez de los animales. Okay, no problem. Okay, Emily Adabella, okay. Camila Montes, nice work, nice work. Gabriela Ayala, thank you. Okay, please don't forget Ortiz Ariana, okay. Don't forget Padilla Estefanía, very good. Don't forget to, no se olvide de subir al portafolio lo que hace la clase más la tarea que les mando hacer. Ya les voy a revisar. Hasta hoy día usted tenía plazo para subir al Drive en la misma carpeta de inglés. Listo. Ok. Today we are working in this. We are working in the life cycle of the plants. Ok. Vamos a hacer un organizador gráfico del ciclo de la vida de las plantas, ¿ok? Please. Profe. Yes. Yo ya debía subir al Drive, sino que mi tablet se descargó y el cargador no valía, entonces hoy le subo. Yeah, ok. Ok, thank you. Ok, vamos a ver el ciclo de la vida de las plantas. Sí, tú, Ariana, tendrías que hacer el de los animales y aquí hiciste al revés, ¿ok? Life cycle of the plants, ¿ok? The first step, we have the germination. Germination, ¿ok? Copy, please. You have the germination, you have the growth, you have the reproduction, and you have the die, ¿ok? And you please draw a plant. Copie, por favor, el organizador gráfico del ciclo de las plantas. Yes. Como título vamos a poner Life Cycle of the Plants. Ok. Life Cycle of Plants. The first one is the germination. Ok. Then you have the growth, the reproduction, and die. Ok. Germinación, crecimiento, reproducción, y muerte. Okay, it's like the same like the animals and the humans, okay, just change in the steps, just change in the steps, okay, and you please draw a flower, y usted dibuje una flor, okay, next to the graphic organizer, al lado del organizador dibuje una planta, okay, any plant, cualquier planta, okay. Doesn't matter. Okay, so you have a little lesson. Luciana, can you please tell me the life cycle of the humans? Life cycle of the humans. Tell me, please, the life cycle of the humans. Baby, children, teenager, adult, and elderly. Elderly, thank you very much. So, next one. Thank you, Luciana. Lady, please, can you tell me the life cycle of animals? Of animals. Open your microphone, please. Activate your microphone. Yeah. Espérenme, le busco. Okay. Yep. Oh, no. You have in your notebook. Eso era el deber.
Okay. Sí. Ya. Yo le hice the flowering plant, seed y germinate, seed, selling, plant y flowering plant. Okay. ¿Tú ya hiciste los tres, lady? ¿O te equivocaste? ¿Hiciste el de las plantas en vez de los animales? Yo le hice el de las plantas. Ya, entonces ahorita hágale el de animales, ¿ya? Ya. Yeah. Ese le faltaría. Ok, who wants to help me with the animals? Who wants to help me with the animals life cycle? Who wants to help me? ¿Quién me quiere ayudar del ciclo de la vida animal? It's like the same steps, but something changed, okay? Extra points to help me in the life cycle of the animals. Yo creo. Okay, help me please. Chick hatching, okay. Chick and adult chicken. Okay, thank you. Okay, life cycle of the chicken in this case, okay? You tell me the life cycle of the chicken, but it's good, okay? You have an extra point, okay? So please, if you finish, teacher, I finish and I will pass. Okay. Teacher, I finish. Okay, you finish, thank you, Maite. Okay, chicos, si ustedes se han confundido y han hecho en vez del ciclo, ustedes tenían que hacer el ciclo humano y el ciclo animal. Si ustedes se confundió y hizo el ciclo de la planta, hágale el de los animales, ¿ok? Debe tener tres organizadores gráficos ahorita. El de los humanos, plantas y animales. Plantas, humanos y animales. Yes. Okay, I give you minutes to copy. Mientras usted hace esto, va usted para la próxima semana, usted va a hacer, o ya termina esto, porque va a dejar una hoja después esto, una hoja en blanco, y va a hacer la carátula, de la segunda unidad. Of course, in English, debe hacerla en inglés. Como usted ha de haber visto en la segunda, en el segundo tema que nosotros tenemos, en el organizador que al principio hicimos, era de la reproducción. Entonces usted, por favor, le copia los valores, la frase, la fecha de inicio, fecha final, que usted ya la tiene, eso lo hace en inglés y hace un dibujo, ¿sí? Y hace un dibujo. Finish, teacher. Ok. Si usted ya terminó, Elian, deje una hojita para que pueda hacer la carátula y nos vamos con el segundo tema. Le deja una hojita en blanco para que usted pueda hacer la carátula. Esa carátula van a subirla al portafolio como una carpeta de segunda unidad. En la carpeta de inglés mismo, usted va a crear una otra subcarpeta que diga unidad o parcial número 2. Y de ahí le sube esta carátula, por favor. ¿Le dibujamos la una planta o le pegamos? Dibújele, por favor. ¿Sí? Mire que usted dibuja bonito. Okay, everybody finish. Can I pass? ¿Puedo pasar? Yes. 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 Ok, déjeme ver. Okay. Saúl, you finish? Yes. Christopher, you finish? Yes. Ok. So, let's go with the next. Deje la hojita. Ya dejó la hojita en blanco para que haga la carátula.
Vamos con la segunda tema, reproduction of living beings. Vamos a la reproducción de los seres vivos, ¿ok? Please copy the title. Copiemos el título de rojo, por favor. Reproduction of living beings. ¿Ok? Eso también le copiamos. Sí, solo va a copiar el título, ¿sí? Vamos a copiar el título. Reproduction of living beings. Profe. Yes. Vertical, horizontal. Solo vamos a copiar normal, ¿sí? Vertical. Vamos a copiar el título. Reproduction of living beings. Ok. Me atiende aquí en esta. Ok, you have here the reproduction. You have animals, humans, and plants. Ok. All living things reproduce. All living things reproduce. Reproduction is a process. ¿Puedes regresar un poquito, por favor? Ok, just a minute. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Cuál ponemos de título? This one, reproduction of living beings, lo que está en el cuadrito rojo. Okay, can I pass? ¿Ya puedo pasar? ¿Hacemos el cuadro en normal o en libretita? Normal, en normal, por favor. Okay, can I pass? Yes, no? Yes, sí. Okay. Okay, sorry, 1 minute here. Okay. Me va a poner atención y ya le digo que copiar, okay? All living things reproduce. Todos los seres vivos se reproducen. Reproduction is the process of producing new organisms of the same type. Okay, we have two types of reproduction. We have the asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay, please, Maite Jimenez, read please and translate the number one, asexual reproduction. Lean lo que dice in asexual reproduction and let's go to translate, please. Okay, a single parent organizes reproduction by itself. What is the meaning in Spanish? A single parent organism. What is a single? Un solo padre. Okay, parent, un solo padre, okay. Se reproduce y forma otro. Yes, okay. Well, parent is madre y padre. A single parent organism reproducing by itself. Itself quiere decir a sí mismo, okay? A sí mismo. Okay, let's go with, ayúdenme, Luciana, sexual reproduction, the first, la primera. Two different parent organisms contribute genetic information. Okay, what is the meaning in Spanish, Luciana? Dos padres diferentes, o sea, dos organismos diferentes que contribuyen, ajá. Un poco de su genética. Ok, ok. Vamos a analizar y vamos con, ayúdeme, Emily Coque, ¿involves? Mande, profe. Ayúdeme con la segunda de sexual reproduction, por favor. A leer. Involves the combination of male and family sex cell. Okay. Thank you. So what is the meaning in Spanish? Okay, the first one. Vamos a ver aquí la diferencia de... Copie, por favor. Copie lo que está viendo en pantalla. Va a copiar lo que dice reproduction y va a copiar la reproducción asexual y la reproducción sexual. Okay? Sí, va a copiar las dos. Va a copiar, por favor, all the... Y usted ya tuvo el título. Luego del título va a copiar reproduction is the process of producing. Le voy a señalar para que usted vea.
que va a copiar, ¿ok? Lo que va a estar subrayado, usted copia. Reproduction is the process of producing new organisms, ¿ok? Of the same types. You have two reproduction, two types of reproduction. You have the asexual and the sexual. ¿Ok? Chicos, ¿quién me quiere ayudar con una diferencia de la reproducción sexual y de la asexual? ¿Quién me quiere ayudar? In Spanish, tell me in Spanish and then I will translate. Que las asexuales se reproducen ellos solos y la reproducción con otro animal, ¿así? Sí, muy bien. Ajá. You have an extra point, le voy a poner un punto extra. Ok, vamos a analizar las dos, ¿no es cierto? Nos dijo que un organismo monoparental que se reproduce por sí mismo en la reproducción asexual. La diferencia es que se reproduce a sí mismo, por sí mismo. Y en la reproducción sexual necesita dos padres diferentes que contribuyan Dos personas que contribuyan a la información genética. De sexo contrario. Muy bien, de sexo contrario. Me dice que esos dos tipos de reproducción existen, ¿ya? La asexual y la sexual. Copy, please. Vamos a copiar. Los dibujos van a ser... Usted va a dibujar o a pegar, ¿sí? En los dibujos usted puede poner pegar o dibujar, ¿sí? Mire, aquí tenemos el ejemplo, ¿ok? De one organism. And we have in sexual reproduction, we have two penguins, ¿ok? Could be lions, could be humans, could be everything that you want. Puede ser lo que usted desee dibujar en las dos reproducciones, ¿ok? Miren lo que dice aquí. Involves the combination of male and female sex cells. Implica la combinación de células sexuales masculinas y femeninas. Female could be femeninas. And male, masculinas. Okay, that is the vocabulary. Involves the combination of male and female sex cells. Please, if you finish, you show me in the screen and you can go, okay? If you finish, you show me in the screen and you can go. Christopher, you finish. Show me in the screen, please. More closer, please. Closer. Bien, no, teacher. Okay, solo le falta dibujar Christopher y usted puede salir, okay? You can go.
Profe, también le podemos dibujar a las plantas. Yes, in sexual reproduction. Yes, yes, yes. You can draw the... Danae Salazar, show me please more closer. Más cerquita. Ok. ¿Usted va a pegar, Danae? Sí. Ok, you can go, ok? You can go. No se olvide de subir esta clase más la carátula. Clase dada, clase subida, porque solo tenemos una vez a la semana, ¿ok? Sí, todo esto que hagamos en esta clase lo subimos en el bloque 2. Sí, en el bloque 2. Después de la carátula, usted sube ya esta clase, ¿ok? Después de la carátula. Teacher, o sea, que en el bloque 2 va la carátula y este organizador, ¿verdad? Ajá. Y en el bloque 1 tiene que estar subidas las clases que hemos visto, más los tres organizadores que les había mencionado, como el living beings of the plants, the life cycle of the plants, the life cycle of the animals, and the life cycle of the humans. ¿Sí? Esas tres deben estar subidas. Y en el bloque 2 le subimos lo que nos hizo hacer los organizadores. No, eso es en el bloque 1, Elian. ¿Ya? Y en el bloque 2 va a estar subida la carátula y esta clase. ¿Listo? Profe, y Isaiah tiene que estar dentro de la carpeta de inglés, ¿no es cierto? Sí. Science debe estar como una subcarpeta, ¿sí? Teacher, en sexual reproduction hay que copiar las dos, ¿verdad? O sea, sí, las dos. Ajá. Two different parent organisms. Ajá. Chicos, yo no les voy a tomar examen, no les voy a tomar el examen en el IDUCAI, pero yo sí les voy a evaluar oralmente, ¿sí? Como ahora hicimos. Me dijo las fases o las etapas de la del ciclo reproductivo de las plantas y de los animales, y yo voy evaluando a quién participa, ¿sí? A la final todos deben participar porque le voy a poner una nota de participación como prueba. Listo, Camila Montes, you finish, ok. You can go. Danae, and Camila, and Christopher, you can go. Ustedes pueden salir ya de la clase, ok. Hasta luego, teacher. Bye bye. Bye bye. En donde están los animales, también le podemos pegar una planta. Claro. Teacher, acabé. Uh-huh. Ok, show me the screen, please. A ver. Finish, teacher. Emily Coque, ok, you finish, you can go. Ok. Cedeño, Emily, you can go. Finish, teacher. Ok, déjeme ver, me muestra en el... Zuleta Micaela, you can go. Domínguez Gabriela, you can go, ok. ¿Me puedes salir? Bye, teacher. Minga Gabriel, you can go. Torres Mauro, bye. Ok. Very George, good. Teacher. Bye, bye. Torres Mauro, you can go. Ok. Cruz Mateo, you can go. Ya acabé. Bye, teacher. Bye. Ok, bye bye. So, show me in the screen. Ibarra Luciana, lady. Ok, you can go. Bye bye. Padilla Estefanía, you can go. Pacheco Francis, no. No yet. No, todavía no termina. Ok, it's important that you open your camera. Natalie Proaño, you can go. Bye bye, teacher. Bye bye, see you. Es importante que usted tenga encendida la cámara para que yo le pueda ver que ha finalizado su trabajo. A ver, déjeme ver, Elian. Ok, Jiménez Maite, you can go. Very good. Elian Udeña, you can go. Goodbye, teacher. Bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye, Elian. Gabriela Ayala, you can go. Very good. Melanie Valles, you finish. Show me the screen. Okay, more closer. Okay, you can go. Adabella, you can go. Okay.
Thank you. Novoa, Dana, you can go. Goodbye, teacher. Bye bye. Profe. Yes. Esos dibujos de que dice sexual reproducción. Los animales, esos animales que son. ¿Estos, la de la sexual o de la asexual? De la sexual. Son unos pingüinos, pero usted le puede dibujar o pegar cualquier animal, ¿sí? Okay, let me see the time. Okay, you have 2 minutes more. I finished, teacher. Show me, please, in the screen. Okay, Angelina. Okay, you can go. Okay. Ya puede salir, Angelina, okay? Okay, I just have 4. I finished, teacher. Show me, please, in the screen. I can see it. No le vi quién terminó, okay? I'm sorry. Emily Sarmiento, okay, go. Cristina, you can go. Goodbye, teacher. Goodbye. Saul, you finish? No yet? No, teacher. ¿Qué le falta, Saul? ¿Solo dibujar? Solo dibujar. Yeah, Emilia, you can go. Okay, bye bye, Emilia. Thank you. Ortiz Ariana, you can go. Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye. Okay, Saul, los que ya terminaron pueden dibujar o pegar, ¿sí? Doesn't matter. Justin, you finish? Yes. Show me in the screen, please. Okay, Justin, you can go. Okay. Cadena Martin, you finish? No, okay. Solo le falta dibujar Martin Cadena. Ok, puede dibujar o pegar, ¿sí? Y de ahí sube la clase. Puede dibujar o pegar, ¿ok? Ok. Ok, so. Bye bye, everybody. Bye bye. Bye bye. See you the next Monday. Bye bye.